¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Cómo anda el grupo? Bueno, llegando a la fiesta de la alegría, pasamos por Rosh Hashaná y Kippur, que sería más temor a Hashem, y entramos en Sukkot y en Simchat Torah, que sería más amor a Hashem. Bueno, vamos a empezar a estudiar. En primer lugar, residir el azúcar. Vamos a ver lo que dice la Torah. La Torah dice así: durante 7 días residiréis en Sukkot, en cabañas. Todos los hijos de Israel deben vivir en chozas durante este periodo. Esto es para que sus generaciones futuras sepan que yo hice residir a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de Egipto. Soy Hashem tu Dios. Está en Vayikra, Levítico, capítulo 23, 24. ¿Qué ven? Según lo que dice el pasuk, durante 7 días residiréis en cabañas, hay que vivir toda la fiesta de Sukkot en las cabañas, en la Sukkot. ¿Quiénes? Los hijos de Israel, a Israel. ¿Para qué? Para que sus generaciones futuras sepan que yo hice residir a los hijos de Israel en cabañas. O sea, que según esto, el motivo del precepto, ¿cuál sería? Recordar que Hashem nos mantuvo a lo largo de los 40 años en esta Sukkot, como me parece que lo que viene a hablar es de la protección de Hashem. Nos viene a hablar de que 40 años Dios nos protegió, porque en el desierto, ¿cómo vivís en el desierto? Y bueno, Dios te mantuvo. Entonces, hay quien dice que se refiere a cabañas mamash, cabañas, Sukkot, lo que hacemos. O hay quien dice que se refiere a Nanea Kabod, a las como las columnas de nubes o las nubes que nos protegían a lo largo del desierto, porque si nos pega el sol a 40, 45, 50 grados, uno se muere, se deshidrata, no puede sobrevivir. 40 años un pueblo entero, como que siempre Dios nos protegió. Es interesante que el primer lugar donde para Am Israel cuando salen de Israel también se llama Sukkot. También la primera parada, Sukkot, tiene que ver con las cabañas. Bueno, los rabinos explicaron que para cumplir esta mitzvah de residir en la Sukkah por 7 días debemos dejar nuestra residencia y establecernos en la Sukkah. Dijeron que durante los 7 días de esta fiesta cada persona debe establecer la Sukkah como su residencia permanente o primaria, y su propia casa como residencia secundaria. O sea, la Sukkah sería la principal, nuestra casa principal, y la casa que normalmente donde vivimos sería la secundaria. Residir en la Sukkah significa, ¿qué es residir? ¿Qué es habitar la Sukkah? Que todas las actividades regulares que normalmente así hacemos en nuestra casa, deben tener lugar en la Sukkah. O sea, lo que normalmente harías en tu casa, lo tenés que hacer en la Sukkah. Ejemplos, comidas. Excepto cuando llueve, todas las comidas formales que son definidas por la recitación de el Amotzi, la bendición del pan, y Birkat Hamazon, deben tener lugar en la Sukkah. Es por ello que cuando vamos a tener una comida con pan, decimos la berajá, Baruj Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideyanu Mitzvotav Etzivanu, Leshev Basukah, que Dios nos bendijo y nos dio la mitzvot de habitar el azúcar. Cuando digo esa bendición, normalmente vamos a ver que hay distintas costumbres. Pero seguro que si entro al azúcar y ahí voy a comer una comida con pan, donde va a haber Birkat Hamazon, seguro que tengo que decir la bendición de Leshev Basukah cuando entro el azúcar, de que habito el azúcar. Vamos a ver que hay costumbres que al momento que uno entra el azúcar, no necesariamente si va a comer una comida grande. También dice Leshev Basukah, por ejemplo, Ashkenazim, por cosas menores, no solamente se va a dar una gran comida. Dicen también Leshev Basukah cuando entran en el azúcar, según Rambam y según el Gaón de Vilna, cada vez que entramos en el azúcar, obvio, no cada vez que entramos, entré y salí un minuto y entré de nuevo, digo la verajá de nuevo. No, entro al azúcar y voy a estar ahí, voy a estar un tiempo, voy a estar media hora, una hora, voy a estar un tiempito, voy a hacer algo, puede ser que duerma una siestita, puede ser que empiece a estudiar algo, pero me quedé ahí el azúcar un tiempo. Entonces, cuando entro al azúcar, sí, digo la verajá. Si me fui, pasó media hora, 40, después vuelvo de nuevo, cuando entro de nuevo, digo verajá. Pero la costumbre sefaradí normalmente es cuando solo si se van a comer pan. Ashkenazí es, o otros rabanim, otros rishonim, como dijimos, Rambam y Gaón de Vilna, cada vez que entramos. Muy bien. Mesonot, pasteles, tortas, galletas, todo lo que es mesonot también debe consumirse dentro del azúcar. Si voy a comer una torta, galletitas, algo que es berajá de mesonot, que está hecho con harina, tengo obligación de comerlo el azúcar. A menos que sea una cantidad importante, ¿está bien? Pero a menos que sea una cantidad importante, cerca de
250 gramos, 186, 200 gramos, no debemos decir lechev azúcar. Pero la verajá lechev azúcar, según la costumbre sefaradí, es solamente, digo lechev azúcar, si voy a decir birkat amazón. Pero de nuevo, Ashkenazim dijimos que sí. Aunque no digan birkat amazón, y entren a comer algo más menor, o como dijimos antes, dicen lechev azúcar. En este caso me inclino por este punto porque también entiendo que Rambam dice lo mismo. ¿Qué pasa si son comidas menores? Como bocadillos entre comidas, un aperitivo ligero, una fruta, una ensalada. Dos preguntas. Primero, si estoy obligado a comerlo el azúcar o puedo comerlo fuera el azúcar. La otra pregunta era si cuando entro el azúcar digo le lleva azúcar. Dijimos, si digo la veraja o no cuando entro el azúcar, ya lo explicamos. Ahora, si como algo pequeño, ¿también estoy obligado el azúcar? Dice, si es un aperitivo ligero, una soda, un café, un té, una ensalada, algo una que dice Berajashe Akol, Bore Peri Adama, Bore Peri Ametz, puede ser consumido fuera del azúcar. Pero los rabinos, sin embargo, alabaron a aquellos que durante Sukkot no comen ni beben nada fuera del azúcar. O sea, si puede hacer todo el azúcar, haré ese meyubaj. Será bendecido del cielo, es el máximo nivel. Pero no es obligación. Puedo tomar un vaso de agua fuera del azúcar. Muy bien. Dormir. Es algo que haría en mi casa. Entonces ahora mi casa es la azúcar. Entonces, ¿dónde tengo que dormir? En la azúcar. Dormir en la azúcar es una parte esencial de la misma de establecer la azúcar como lugar de residencia primario. Sin embargo, esto depende de varios factores. Por ejemplo, condiciones climáticas. Si las temperaturas son muy frías, y obviamente en caso de lluvia, uno estaría exento de dormir el azúcar. Dos, la condición física. Si no tiene la salud, no le da o es peligroso. Sensibilidad, muy sensible al frío, se va a resfriar. La edad, mejor muy anciano. Bueno, entonces ahí está exento. O sea, la persona que sufre está exento del azúcar. En algunas áreas o ciudades también debe tomarse en cuenta el tema de la seguridad física. Digamos, uno está, duerme el azúcar, a lo mejor el azúcar la que fuera de la casa o no está bien y a lo mejor ahí pueden... Es peligroso, si es peligroso, obvio que estaría exento. Pero si está, es en su patio de su casa y está todo cerrado, todo bien, no hay ningún problema. Presencia de personas que pueden hacerle daño, obvio que lo harían exento. Presencia de animales peligrosos. A veces dicen en New York hay muchos zorros y bueno, hay que ver, no sé si es peligroso, pero si había animales peligrosos estaría exento. Muchos mosquitos, bueno, ahora depende. Si, bueno, si uno se puede poner repelente o algo y no lo va a molestar, pero sí, de verdad... lo van a hacer sufrir tremendamente, ya no puede y le picaron todo, ya tiene que entrar en la casa, no puede, ahí sí, ahí está sufriendo, ahí estaría exento. O otros insectos peligrosos, obvio. En estos y otros casos, uno estaría exento de dormir el azúcar. Todas las actividades regulares que normalmente hacemos en casa, como estudiar, leer, descansar, mejor hacerlo el azúcar. Ahora, si yo necesito estudiar en la universidad porque tengo un montón de libros y el azúcar, tengo mi libro, pero tengo todo. Y yo querría llegar a varios libros que no tendría en mi azúcar y no podría profundizar lo que estoy estudiando. Ahí puedo estudiar fuera del azúcar, no hay ningún problema. Pero si tendría todo el azúcar, ¿qué estudia el azúcar? La misma de los cuatro especies. Dice el pasuk, Vaikra, también Levítico 23. Y tomaréis en el primer día de Sukkot un fruto de árbol cítrico, ramas de palmeras, la rama de palmera, lulav, ramas de mirto, hadas, que son tres los que tomamos, y sauces de los arroyos arabot, que tomamos dos. Y te alegrarás delante de Hashem tu Dios durante 7 días. O sea, la misma es tomar esos cuatro frutos y alegrarnos delante de Hashem los 7 días. La Torah nos ordena tomar 4 especies de plantas, 3 ramas y un fruto. Tomaremos un lulav, está la planta, 3 especies de plantas. El fruto es el etrog, 2 arabot, es otra especie de plantas, y 3 adasim. Esta misma se llama las 4 especies, arbata minim, o simplemente la misma de lulav. Debemos tomar el lulav, los adasim, las arabot en nuestra mano derecha y el etrog en la mano izquierda. A continuación, y luego de recitar la bendición correspondiente, realizamos la misma de netilat lulav, que literalmente significa levantar o elevar el lulav. Al netilat yadayim decimos, ¿no? También estamos elevando las manos cuando nos lavamos las manos para comer pan. Al netilat lulav
cuando estamos elevando el ULAB. Y ahí unimos las cuatro especies y las levantamos. Las cuatro especies deben mantenerse en la dirección que crecen. La dirección que crecen. No puede apuntar para abajo de la manera que crecen las cuatro. Luego de recitar la Berajá, ayer que de Yano, mi segunda vez, Aletilal Lulab, si es el primer día, también tenemos que decir Shejeyanu. Siempre que hay una misma, la hacemos la primera vez, hay que decir la Berajá de Shejeyanu. La costumbre ashkenazí es sacudir el Lulab, las cuatro especies, hacia seis direcciones. Mientras que la costumbre sefaradí es moverlo hacia las seis direcciones. Una es sacudirlo y otra moverlo. Según la costumbre, todo está bien. En seis direcciones diferentes. La costumbre sefaradí es mover las cuatro especies en el siguiente orden. Sur, norte, este, arriba, abajo y finalmente oeste. Este orden fue establecido por Jajmé al-Kabbalah, de una costumbre de la Kabbalah, que si no hice ese orden también cumplí. Y cuando movemos el lulav al decir Odu, Odu Hashem Kitov, Kilogram Hazo, agradezcamos a Hashem que toda, por toda su bondad. O en el Alel, cuando movemos el lulav al decir Odu, o en el Alel, tenemos que pensar que estamos expresando nuestra gratitud a quien gobierna, los cielos, la tierra y los cuatro rincones del mundo. Por eso dijimos a los cuatro puntos cardinales y arriba y abajo. Dios que gobierna todo. La Berajá. Dos bendiciones se recitan el primer día de Sukkot al tomar el lulav. Al netilat lulav es la primera y Shejeyanu es la segunda. Se repite durante todos los otros días de Sukkot solamente la primera. Cuando decimos la bendición sobre cualquier misvá, la bendición debe ser recitada antes de realizar la misvá. Por eso, algunas personas primero toman el lulav en su mano derecha y el etrog en la izquierda, pero con la florecilla, el pitón hacia abajo, mirando hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo ya lo levanté mirando, es como que ya a lo mejor agarré las cuatro. Y si ya agarré las cuatro, ya no puedo decir verajá, porque la verajá la tengo que decir antes. Entonces, o el etrog lo tienen apoyado en la mesa, dicen la verajá y después agarran el etrog y los unen, o lo tiene apuntando para abajo. Dijimos que si apunta para abajo, no estoy cumpliendo la misma, porque tiene que ser de la manera que crecen. Una vez que se recita la verajá, se da vuelta el etrog a su posición adecuada. Otros toman el lulav en su mano derecha y luego toman el etrog en la mano izquierda una vez que han recitado la berajá. O sea, la tenía apoyado en la mesita, ahora la tomé, después de decir la berajá y la. La costumbre sefaradí es que las mujeres no recitan la berajá. ¿Por qué? Porque la mujer no está obligada a hacer esta misma, porque es una misma que depende de un tiempo. Puede hacer la misma, perfecto, pero no decir berajá, porque ¿para qué decir berajá? Sería como en vano, porque la misma, en la berajá digo que Dios me ordenó y a las mujeres no las ordenó. ¿Está bien? Según las Ashkenazim, igual a veces acostumbran a decir Berajá, cada uno según su costumbre. A mí me parece que mejor no, para no entrar en la duda de Berajá en vano. Bueno, termino este videito y ahora voy al segundo tema.